I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy hemos amanecido con un día pochito. Ya son, es la una y cuatro minutos. Toda la mañana vagueando y bueno, como no hace día de piscina, pues ahora está calentando un poquito, ahora empieza como a calentar, pero nada, está haciendo una temperatura muy bajita y están las niñas, los niños vendiendo pulseras, haciendo pulseras, menuda competitividad o competición, porque hay un montón de niños haciendo lo mismo. Íñigo sí que se ha bañado, pero las demás no. Es que hoy queríamos ir al lago, al pedaleo. Los niños siguen con sus amiguitos. De hecho, no le vemos a Elaya, entonces mi marido... Nos han dicho que se ha ido con una amiguita a dar un paseo por el camping y a vender pulseras a otra zona. Y nada, como no la vemos, mi marido... Justo me ha llamado mi padre por teléfono. Yo me he quedado ahí hablando con mi padre por teléfono y mi marido se ha ido a buscar a Elaya, a ver si la vemos, porque nos vamos a ir al lago a tomar algo. Damos un paseíto así para despejarnos un poco, tomar algo... antes de comer y nada, los niños como se van a quedar por aquí, pues siempre les avisamos que estamos en el lago tomando algo, que si les pasa algo que nos llamen, que tienen móvil y eso, pero queremos ver a Elaya. La vida de camping, este camping es súper chiquitín, ¿no os pensáis? O sea, esto no lo hacemos en un camping grande, no lo haríamos de dejarles sueltos. Bueno, veremos este año en Tarragona, en Mondroig, a ver qué tal nos apañamos, porque el camping de Tarragona ya es otra cosa, pero este camping es un camping chiquitín, de verdad, que así muy familiar, muy nos conocemos todos, estamos los mismos del año pasado, las niñas que están ahí vendiendo las pulseras son las de siempre. Bueno, dicho todo esto... Parece que me estoy justificando porque es que luego siempre hay alguna... ¡Ay! Es que yo no les dejaría a mis hijos solos por ahí como les dejas tú. Siempre hay alguna que me dice. Yo siempre os digo que yo a mis hijos pues les doy libertad para que ellos también se vayan desenvolviendo, ¿eh? Es una libertad controlada y como yo, pues muchos padres hacen igual, ¿vale? Bueno, sin más, cambiando de tema, me he puesto este vestido, es que color mostaza, que tiene como un poco manga abullonada. Me he puesto gafas de sol negras y con este bolsito que me he traído esta bandolera. Me he puesto sandalias deportivas porque vamos a ir al lago y en el lago pues el suelo es de piedrilla y tal. No me voy a poner unas sandalias así bonitas de tacón. Con estas sandalias deportivas ando la mar de cómoda y bueno, me he puesto un poquito guapa porque estos días pues aquí en el camping ando con unas pintas que pues eso, con unas pintazas y hoy pues nada, hoy un poquito más mona con un vestidito. Aquí viene Elaya con su amiguita y con mi marido que le ha traído. ¡Ser Elaya! ¿Dónde has ido, cariño? ¿Has ido al otro parque? Me compras uno que vale 1 euro. Luego te compro, cariño. Ahora me voy con Aitá, ¿vale? Hoy
Hoy no hay casi nadie. El otro día, un día bajamos también a tomar algo y estaba a tope de gente, pero... Y hoy, pues apenas hay gente y se nota mucho. Ahí están los pedaleos, por ahí hay una plataforma por donde se tiran luego y tal. Y nada, siempre va mi marido con los tres niños. También hay opción de hacer piragüismo. No sé si es piragüismo o son piraguas. Bueno, no controlo este tipo de deporte. Igual es otro deporte, se llama de otra forma. Aquí hay chalecos. En este sitio se contrata, pues eso, los piraguas, los pedalines, los pedaleos. Por ahí hay una zona de columpios para los niños. Pues ahora vamos a ir al bar a tomar algo. Voy a tomarme un cafecito, me apetece tomarme un café. Luego, cuando tomo café, antes de comer, me quita un poco el apetito. Es el truco ese para no comer luego tanto. Si tomo un cortadito así una hora antes de comer, me quita el hambre. Bueno, por aquí hay un montón de mesas para sentarse también. Y nada, mi marido está en la barra. ¡Ay, qué bien! Aquí viene mi marido. He pedido un café americano, pero en muchos bares no saben sacarme café americano y me suelen sacar café doble. O sea, es un café solo doble. Y esto no es lo que he pedido yo, pero bueno, no pasa nada. Ojo, está la música un poco alta, ¿no? Vamos al otro lado. Está un poco alta. Es que a mí el ruido... ¿También hay altavoz allí? Ojo, madre mía, es que no se puede ni hablar. Acabamos de llegar a Graus. Ese es el nuevo supermercado Día que han abierto. Pero han construido el edificio, ¿verdad? Han construido el edificio. Antes no existía. Mirar. Día. Pues viene bien porque a este pueblo le hacía falta un supermercado. Cerraron Eroski, que solíamos ir a un Eroski chiquitín que estaba ahí al fondo. Hay un IVA o IFA. ¿Cuál era el que estaba ahí? No, IFA. Y nada, venimos a Graus porque quiero ir a la farmacia a comprar temas para mis ojos y vamos a aprovechar, pues bueno. Ahí tienes una, o sea que igual sales tú mientras doy la vuelta. Vale, bajo aquí en el paso de cebra. Ojalá que haya lo que necesito, porfa. Si no, pide para mañana, ¿sí? Pido para mañana, sino que me lo traigan. A veces suele ser así. ¿Este qué? Me habéis recomendado más cositas para mis ojos también. Voy a aprovechar para preguntar si tienen. O sea, aquí no puedes parar, Iñaki. Aquí hay una farmacia. Está cerrada. Por la otra calle, acceso por la otra calle. En Graus, siempre que venimos, esta avenida hay mogollón de coches, ¿verdad? Mira, el supermercado IFA. Ahí está. IFA era el único supermercado que le quedaba a Graus. Bueno, he ido ahora a la farmacia, ahora os cuento lo que me ha dado, porque le he pedido algo de forma urgente, me ha dado esto. No tenía Naviblef ni otras dos cosas que le he pedido, que me habéis recomendado vosotras, si os va bien. Y me lo van a traer para mañana. Entonces le he dicho, bueno, de todos modos dame algo urgente. Esto es para limpieza diaria de la zona de los párpados, lo que pasa que no pone que quita bacterias, y claro, el Naviblef te quita las bacterias. Esto sí que te quita polvo, secreciones, polen, maquillaje, y en caso de alergia, infección o inflamación, pero claro, no pone nada de bacterias y tal. Y el Naviblef es que es una maravilla, de verdad. Bueno, yo voy a probar con esto. He pagado 16 euros, así que bueno, voy a empezar a usarlo de forma urgente. Y ahora acabamos de aparcar en el supermercado Día, vamos a hacer alguna compra y volveremos al camping. Bueno, en el coche, nada más sentarme, he abierto
esto, que son toallitas. ¿Sí? ¿Tiene poca? Bueno, hablo con mi marido. Son estas toallitas de aquí, individuales. Bueno, estas están de dos en dos. Y me he aplicado en los ojos. Y al principio he notado frescor, como alivio. Y he dicho, wow, a ver si van a ser milagrosas. Pero no, no son tan milagrosas. Tendrá algún compuesto que ayuda a aliviarte, pero no es lo que yo estoy buscando. Que Naviblef, yo creo que tendrá algún otro compuesto. Estoy leyendo, son toallitas estériles impregnadas con una loción que contiene capriloglicina, hialuronato sódico, PEG-8, tal cual. Pero yo creo que le falta algún componente que es más adecuado para lo que tengo yo, para blefaritis. Bueno, en fin, a ver para mañana si me traen. Les he dado mi número de teléfono al farmacéutico. Y bueno, he notado cierto alivio, pero un poquito nada más. No estoy bien. Y cuando yo me aplico Naviblef, qué tonta soy por no haber traído, pero eso, como andaba en casa de mi padre, tal cual. ¡Ah! En fin. Bueno, estamos aquí en modo relax. Estoy comiendo unas aceitunas para quitarme el hambre antes de cenar. Estoy viendo un bichito feo. Los niños están con sus amigos por el camping. Y os cuento, mañana vamos a ir a Alquézar. No Alquézar de San Juan, que sé que hay un Alquézar en Castilla-La Mancha, pero no, ese no. Aquí en Huesca, en la Sierra de Guara, hay un Alquézar. Llevamos años queriendo ir. Lo que pasa que los niños eran pequeños o el Aya la Peque era demasiado pequeña. Y ahora que ya poquito a poco ya van creciendo, pues vamos a ir a Alquézar, que debe de ser súper bonito. Que yo estuve, pero es que estuve hace más de 20 años, porque estuve antes de conocerla a mi marido. O sea, estuve hace 25 años o así. Y tengo un recuerdo. Y es un pueblo así muy bonito, tiene su historia, ¿vale? Y queremos hacer una ruta, tiene unas pozas a través de un río para bañarse, súper chulas. Ahora pagan. Cuando yo fui no había que pagar. Ahora hay que pagar para hacer una ruta. Y porque tiene unas pasarelas, claro, aquello hay que mantenerlo. Entonces vamos a ir con los niños a hacer un poco de turismo. Y nada, mañana vais a ver. Estamos ya preparando que si viseras, que si tal, que si cual, que si fruta, colocando todo, toallas, tal, para que mañana a la mañana, nada más despertarnos, nos vamos para allí. Tenemos 45 minutos en coche, por eso no queremos perder tiempo. Y bueno, los niños no quieren salir del camping porque están súper contentos aquí, pero bueno, también tenemos que hacer un poquito de turismo. Este año no vamos a ir a Insa, el año pasado ya fuimos. Son las 12 menos cuarto de la noche y mis hijos no quieren venir a casa. Están totalmente desatados, vida de camping con los amigos, jugando. Bueno, o sea, no hay forma de traerles a casa. Mi marido está intentando traerlos porque justo mañana queremos hacer turismo, queremos ir a visitar Alquézar. Y queremos levantarnos pronto, tenemos ya planificado una ruta, hemos pagado, hemos reservado un restaurante, todo. Y queríamos meterles pronto a la cama. Pero mis hijos nos dicen que mañana no quieren ir a hacer turismo, que lo que quieren es quedarse en el camping jugando con sus amigos. Quieren aprovechar al máximo, porque ya nos vamos. Ya nos queda muy poquito y nos vamos. Entonces, yo, bueno, sin más, mientras tanto, pues yo he dicho, ¿qué hago?
Pues me doy una máscara en la cara, este que compramos en Primark el otro día en Zaragoza, que se llama Revitalizing. Oye, estoy alucinando. Es que no puedo ni, no puedo hablar muy bien porque, o sea, esto, la sensación de momento es buenísima. O sea, luego ya, ahora me voy a lavar la cara y ya veremos a ver cómo me deja. Ahora os cuento. Es una mascarilla que cuesta 50 céntimos. No me he dado entera. Aquí todavía hay un montón. Lo que voy a hacer es cerrarlo, poner una pinza. Lo dicho, es que no merece la pena dártelo entero. Yo creo que tengo para otras 2 veces o así. Y pone que es vegano, cruelty free, que no testan en animales. No sé, tiene muy buena pinta, la verdad. Que está hecho en Corea, ¿vale? Fabricado en Corea, que no sé si será verdad o no, pero si pone aquí, entiendo que es verdad. Hay que tenerlo 15 minutos. Bueno, ya han pasado 15 minutos. Y oye, necesita. Igual es que yo también tenía la piel deshidratada y necesitaba. Y entonces ha sido como, ¡oh, qué sensación más buena! Bueno, ahora es cuando toca quitarme esto. Me voy a hacer una coleta. Me he puesto un ganchito así. Que me he duchado. ¿Sabéis qué? Me he duchado. No he traído secador de pelo. Oigo a niños por ahí. No sé si es mi marido que viene con los niños. Creo que no, creo que son otros niños. Que no he traído secador de pelo, pero yo creo que en Mondroig, en Tarragona, sí que vamos a tener secador de pelo, que es un camping de 4 estrellas superior o así, y ya cuando tienen esa categoría, ahí ya tienes de todo. Estaba a punto de ir donde una vecina, el otro día fui donde una vecina a pedirle la batidora para hacer puré. Y he estado a punto de ir donde una vecina por ahí a pedirle el secador de pelo, pero me daba un poco de vergüenza. Y tengo el pelo medio mojado todavía. Y nada, aquí con sudadera, calcetines, porque pues esto, los últimos días estamos teniendo tiempos fresquitos por aquí. Oye, ni tan mal, así. A ver, vamos a quitar esto. Como estaba sola, mi marido no consigue traer a los niños. Vida de camping. Ya hemos llegado a Alcézar, hemos tenido que aparcar un poquito lejos porque el acceso al centro ya estaba cortado por toda la cantidad de coches que ya habían llegado al pueblo. Alcézar se encuentra en la Sierra de Guara y bueno, ¿qué os voy a decir? Para mí es uno de los pueblos más bonitos de España. Es que tenemos unos pueblos preciosos. A nosotros nos encanta Huesca, ya sabéis. El año pasado estuvimos en Aínsa, que es un pueblo medieval de Huesca, norte de Huesca. Ahora estamos al otro lado de Huesca. Este pueblo no es medieval, pero sí que tiene un toque y lo vais a ver cuando vayamos por sus calles. Hemos parado a comprar agua, 2 botellas gigantes de agua fresquita para poder hacer la ruta. Y poquito a poco vamos hacia el centro del pueblo, vamos a callejear hasta encontrar el inicio de la ruta. Tenemos un poquito de prisa, pero es que os tengo que enseñar estas vistas. Aquí es donde vamos a comer, que hemos reservado mesa en este restaurante. No vamos a tener mucho tiempo para hacer turismo, visitar la iglesia, el museo, pero siempre hay que dejar algo para ver, para volver. Hemos dejado la zona de restaurantes atrás, el inicio del pueblo, y ahora ya nos vamos a adentrar en el casco histórico y vamos a ir pues disfrutando de sus calles que son preciosas.
Hemos llegado al inicio de la ruta, está controlada, hay que reservar entrada, pagar. Yo hace 25 años cuando vine, pues eran otros tiempos y tampoco venía tanta gente. Y bueno, me parece muy bien porque vais a ver lo bonito que es, hay que conservar la ruta y me parece estupendo que pues esté controlado. Vais a ver que vamos a bajar hacia abajo, hay que bajar al río que está muy muy abajo. Es una ruta de dificultad media que dura 2 horas. Es un recorrido circular, inicias en un punto y bueno, vas haciendo un círculo y bueno, tienes que estar un poquito bien preparado, que no te duelan las rodillas, porque hay que bajar muchísimo muchísimo y hay algunas zonas de roca que están gastadas, hay que llevar buen calzado. A nosotros, bueno, nos encanta hacer este tipo de rutas, nos encanta la naturaleza verde. Estamos deseando de que nuestros hijos pues vayan creciendo un poquito para poder hacer este tipo de caminatas. El Aya ya pues tiene 7 años y pensamos que bueno, ya podemos empezar a hacer pequeñas cositas, pero eso todavía pues bueno, pues ella es pequeñita y tenemos que estar controlándola bien, tampoco tiene tanta energía como sus hermanos mayores, pero el Aya la bajada estupendamente. Como veis, no paramos de bajar y bajar. Y las vistas son, o sea, esta ruta es preciosa. Es de dificultad media y es muy, solo tiene 3,5 kilómetros, así, ¿eh? O sea, está calculado para hacerlo en 2 horas. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Hemos llegado al río, ya lo hemos encontrado y bueno, ya hay gente a la orilla del río, hay pequeñas pozas. Nosotros vamos a seguir adelante para ir a la poza principal, que debe de haber una zona muy muy bonita y espectacular con una cascada. Y bueno, mientras tanto vamos a disfrutar del paisaje que estamos viendo. Tú se polita, el Aya, sarte.
¿Hondo? ¿Fresquito, fresquito? Bye. Ya hemos descansado, nos hemos bañado un poquito, hemos estado sentados comiendo algo y ya vamos a seguir con la ruta para volver al centro. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Venga, venga, Elaya. Venga, guazen ikusten zer dagoen hortxe. Esango diogu a ber askari egin aldo.
siempre nos gusta comprar alguna cosita, algún recuerdo de los sitios que visitamos. Aquí hay unas cosas preciosas relacionadas con el mundo místico, esotérico, espiritual, muy bonitas. Y bueno, estamos aquí eligiendo el regalo que queremos llevarnos. Ya. Bueno, pues el allá. Naruto. Otra más. A ver, Rakuchi. Ya hemos comprado algunas cositas de recuerdo y ahora estamos yendo a la zona de restaurantes que está justo en la entrada, en el inicio de Alquézar. Está un poquito eso a las afueras y aquí es donde están todos los restaurantes. Antes de llegar nos hemos encontrado con un puestecito y nada, aquí estamos mirando pulseritas, que ahora mis hijos andan a tope con estos temas. Pero tenemos tanta hambre que nada, directamente vamos al restaurante que hemos reservado con antelación. Mirar qué vistas tenemos, nos ha tocado esta mesa y bueno, ya estamos cansaditos, deseando de sentarnos, deseando ya de comer. Ha sido una experiencia muy bonita, intensa. No ha sido fácil porque al final cuando haces una ruta así con los niños y más cuando tienes niños pequeños, el Aya pues se cansa rápido todavía, no está acostumbrada a andar y bueno, pues nos ha puesto un poquito difícil, pero bueno, al final animándola, llevándola en brazos, ya la hemos traído. Y ahora aquí comiendo la recompensa, que teníamos mucha hambre.